día de ayer empezó el recorrido por Puerto Rico. Empezamos en el humedal, en las ciénagas de las Cucharillas. Y bueno, fue espectacular hundirse en el lodo, irse tan abajo. Y bueno, una experiencia bastante interesante con esto de la ecología. Luego fuimos a un observatorio en Arecibo, donde ahí se encuentra el radiotelescopio más grande del mundo. Pudimos ir a lugares donde los científicos hacen sus investigaciones y sus trabajos. Vimos cosas que como que uno normalmente no ve. Fuimos hasta por debajo del plato del radiotelescopio y todo muy interesante. Estoy ya ansioso por esta gran experiencia. Va a ser algo intenso y extremo y espero disfrutarla al máximo. Haber navegado por el río subterráneo, mismo por el río descubierto, estar adentro de esa fosa es bastante impresionante. O sea, la verdad que fue una experiencia que no me voy a olvidar. Espectacular. Agotado. Ha estado bien, pero demasiado suave, así que esta noche nos vamos de fiesta. Estoy conociendo muchas cosas y muy interesante todo. Estar en este tipo de situaciones es lo que hace que la vida sea tan bella, ¿no? Las playas fue lo que más me impresionó. El agua no es como la de las playas de mi país. Esta es agua cristalina. El agua de las playas es totalmente transparente y la temperatura es exquisita. Es decir, que uno puede entrar a cualquier momento del día y puede tirarse un chapuzón, como decimos ahí en Perú. Y de verdad es riquísimo. Interesante la experiencia. Cada día se aprende una cosita nueva y yo creo que esto puede llegar a influir en la vida profesional de todos nosotros. La experiencia, ¿eh? Como que te abre un poco la cabeza. Así que estoy muy contento. ¿Sabías que esta noche nos vamos de fiesta? Operación Éxito ha hecho que mi vida tome un curso diferente. O sea, no enmarcarme solamente en lo que existe en mi país, sino que me ha permitido ver que fuera existe un universo de opciones que uno puede tomar y que puede cambiar el curso de nuestra vida y que puede hacernos vivirla de la forma más positiva y más fuerte que uno pueda.